La medalla Belisario Domínguez será entregada a la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julia Carabias, en el Senado de la República en una ceremonia que se llevará a cabo hoy miércoles y en donde se espera la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que es la única ocasión en la que el presidente de la República va al Senado cada año. Precisamente por estas fechas a entregar la medalla Belisario Domínguez. Aquí el perfil de la ganadora este año de la medalla Belisario Domínguez, la doctora Julia Carabias. Gracias al trabajo científico, docente y de campo de Julia Carabias desarrollado a lo largo de cuatro décadas, el tema ambiental forma parte de la agenda nacional una mujer que desde su juventud decidió dedicar su vida a defender los recursos naturales de México, uno de los países más megadiversos del mundo. Bióloga y maestra en ciencias biológicas por la UNAM, con dos doctorados honoris causa, la trayectoria de Julia Carabias está estrechamente ligada al desarrollo sustentable de las comunidades más pobres de México. Yo tengo ahora 60 años y pienso que todavía puedo echarme unos 10 activa de campo. Esto, y que esa experiencia la tenemos que transmitir y que dejar en leyes en instituciones en jóvenes en programas en instrumentos que permita pues fundamentalmente trazar los caminos ¿no? julia carabias ha colaborado con las naciones unidas Participando en los comités científicos de las convenciones sobre biodiversidad y en la parte de financiamiento con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En 1994, fue nombrada presidenta del Instituto Nacional de Ecología y, posteriormente, el presidente Ernesto Cedillo la invitó a ser la titular de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, donde sentó las bases de la política ambiental de nuestro país. Cuando estuve en la Secretaría, no conocía yo muchos de los temas, obviamente era una diversidad enorme de temas. Pero tenía muy claro que lo que teníamos que trazar era las grandes metas a las cuales teníamos que orientar al país de largo plazo. Al concluir su gestión, regresó a la UNAM, donde se reincorporó a las actividades académicas, convencida de que para lograr el desarrollo social hace falta contar con gente más capacitada. A partir de 2005, Julia Carabias inició un intenso trabajo en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la Selva La Candona, trabajando hombro con hombro con sus alumnos en el campo, en Mancuerna, con la Organización Natura y Ecosistemas Mexicanos. A la fecha, la doctora Carabias cuenta con importantes reconocimientos como el Premio Gary. El premio Cosmos, Campeones de la Tierra de la ONU, y ahora se convertirá en la primera mujer ambientalista en obtener la medalla Belisario Domínguez, máxima distinción que entrega el Senado de la República. A esta cita con la historia, Julia Carabias llega feliz, plena y satisfecha después de haber vivido de todo, incluido un secuestro en 2014 que buscaba amedrentarla y hacerla abandonar su tarea con las comunidades que al contrario la hizo refrendar su vocación y disfrutar de su trabajo, que tiene uno de esos momentos más felices cuando en la selva lacandona ve volar libre una parvada de guacamayas rojas, especie en peligro de extinción, a la que con su trabajo también ha logrado preservar. Con información de Ernesto Méndez, imagen.